Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú ni sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo digo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos has llenado de paz y de amor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos has llenado de paz y de amor. Son las 5 de la tarde. Mire, esa era una respuesta de alguien de Loíza, para que tú lo sepas. Yo estaba recientemente en New York y cuando llego, ustedes saben cómo son los boricuas, ¿verdad? Que les dicen tú a alguien, hola, ¿cómo estás? Soy, vengo de Puerto Rico. Y esa persona me dijo, yo soy boricua, para que... Yo dije, hacer la mancha plátano. Por ende, algo que nosotros hacemos en el centro de los chinos es que el yo soy amado, le ponemos un twist bonito, ¿no? Le voy a pedir allá a nuestros hermanos al coro para que ustedes me ayuden a responder cuando yo les diga la hora. Ustedes me van a responder con estilo boricua, ¿no? Yo soy boricua para que tú lo sepas, pero como yo no soy boricua, yo no te hablo, yo digo, yo soy amado para que tú lo sepas, ¿sí? Y vamos a cantarlo, a ver cómo les sale a ustedes. El coro, ¿está listo? Jóvenes, hermanos y hermanas, para que sepan, son las 5 y 1 de la tarde. Yo soy amado para que tú lo sepas. Yo soy amado para que tú lo sepas. Yo soy amado para que tú lo sepas. Señor Willy Peña sin duda tenía razón, tú le pones un pito a un boricua y no lo paras después. Pero que así no nos paren para darle la gloria a Dios, para disfrutar la dulzura que hay en nuestro corazón, ¿no? Porque Cristo en verdad ha resucitado entre nosotros y somos testigos de Él. Y es tan hermoso lo que hoy hemos vivido porque nos muestra algunas partes bien particulares. Y yo quiero tratar de ir llevando con ustedes. La primera, que me llama mucho la atención, definitivamente, es que Jesús, su cercanía con los discípulos es impresionante. La cercanía que él tenía con ellos a mí me enamora. Porque cuando se les aparece, no les viene a regañar, no les viene a cuestionar. Simplemente viene como un chero, viene como un cuate, ¿no? Les da la mano de seguro, se las besa y dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Eso tiene una cercanía muy particular. Y creo que ahí está lo que hoy quiero desarrollar. Lo que quiero desarrollar en esta última charla es la dulzura de amar. La dulzura de amar. Y todos nosotros, de una u otra manera, hemos aprendido a amar. O nos hemos sentido amados.
No sé tú, pero ¿te recuerdas la primera vez que te dieron unas palabras bien dulces? Digo, que uno como que sintió que había más de los volantes del celular, ¿no? Y el hombre le endulzó todo el corazón a esa mujer, y la mujer escuchaba las palabras más divinas del mundo, ¿no? Eso es algo bien impresionante, como las palabras que a uno le brota cuando está enamorado. Dice uno, ¿de dónde más salió eso, eh? Escribimos poemas, hacemos cada cosa, y lo que escuchamos es impresionante. Es que, si no nos hemos dado cuenta, en la dulzura de la resurrección y el amor de Cristo, es Él a través de cada aparición haciendo tres cosas. Primero, nos encuentra. Luego, se nos revela. Y por último, pertenece. Las tres palabras que vamos a escudriñar. Primero, nos encuentra. Segundo, se revela. Y por último, pertenece. Vamos a ver solamente el primer pasaje que nuestro hermano Félix Pimentel desarrolló de manera tan bella y precisa, es cómo el Señor lo encuentra. Los discípulos de Maús van caminando, cabizbajos, tristes. Él los encuentra y empieza a hablarles de las Sagradas Escrituras. Poco a poco se empieza a revelar y lo descubren al partir el pan. Pero qué bello cuando lo descubren, porque se dan cuenta de que desapareció. Pero si usted se da cuenta, el Señor no desaparece, se queda, permanece con nosotros. Y yo quiero que usted vaya pensando hoy de qué manera el Señor se ha encontrado con usted, de qué manera se le ha revelado, de qué manera va a permanecer con usted. Déjeme contarle una historia. Quizás los sacerdotes piensan algunos que ya no nos enamoramos, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestro momento de poder darnos en chupar, que como dicen aquí en Puerto Rico. ¿Me salió bien o no? Es que ya como tostones, mi apapetú, ¿no? ¿Saben que yo tengo sangre boricua? ¿No saben eso? Mi gente de todo lo sabe. Desde que yo llegué a Puerto Rico, llegué al pueblo de Ecuador, quedé enchulado, ¿no? Y también quedé tan mordido de zancudo que me hicieron transfusión de sangre, lo he hecho zancudo, ¿eh? Entonces tengo sangre del río del Bibi. Pero uno de los momentos que yo siempre recuerdo de una manera especial que cambió mi manera de ver la dulzura de amar es la siguiente. Esto fue exactamente en el año 2002. Yo me estaba graduando de la universidad y le había pedido al Señor: mira, si tú me quieres sacar de esta pandilla, en la cual llevo ya más de 10 años en ella, si tú quieres que escuche a mi abuelita, que doblando rodillas día a día trata de que yo regrese a la iglesia, hazme un favor. Encuéntrame la dama perfecta. Y le dije, la quiero salvadoreña, obviamente. No conocía los boricuas, no. La quiero salvadoreña, educada, estudiada. Le puse hasta las medidas. ¿Sí? Y un día, yo voy conduciendo con mi auto recién comprado, último modelo, Acura 3.2 TL, Fully Loaded, Tinted Windows, Sunroof, usted nombre, ¿no? Era el carro de mi sueño, una Acura 3.2 TL. ¿Quién no desea ese carro? Leather seats, imagínense ahí. En el frío me calentaba lo que no tenía. Y voy guiando por una de las carreteras de Foster, Virginia, donde vivía, y veo la mujer que me deslumbró. Y encontré en ese momento lo que yo voy a decir. Unas palabras que empezaba a imaginar, me le acerco, ¿no? La veo, cruzo la carretera y al llegar al otro lado me le acerco a esta chica preciosa. Y yo no soy la persona más guapa, ¿no? No soy la persona más guapa, pero
andaba un carro nuevo, fully loaded, tinted windows, sunroof, leather seats. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más le puedo ofrecer a esta compota que te adoras, no? Entonces la nena se acerca y voy con mi carro último modelo, le dije, ¿quién me puede ayudar? ¿Me quiere ayudar, guapo? Venga, preciosa. Miren, entonces yo veo a esta chica que está ahí caminando, pero un problema. Y esta mujer me salió recia de convencer. Parecía, como decía nuestro hermano Félix Pimentel, un limón torcido de seria. Así, yo queriendo hablar de seria, hermano, seria, ¿no? Entonces, bien seria, ella camina, yo bajo la ventana, me tinto el windows, camino seria, hermano. Y dice, ¿no me espera? Y yo, disculpe, ¿no? Yo queriendo acercarme a ella, nada. Y digo, Dios santo. Pero en mi mente, mi abuelo me había enseñado unos trucos grandes y me había dado una esperanza para sobrevivir en el amor. Y me dijo, mijo, cuando encuentres una que sea difícil, esa es. Porque esa nadie te la va a quitar. Entonces, ya fue mi esperanza. Y yo digo, ¿qué hago, no? De repente, se me viene una idea. Yo llevaba 4 años en la universidad. En la universidad me pasó algo. Me fracturé mi rodilla y no pude jugar fútbol. Entonces, hice un trade con el Señor. Le dije, mira, si tú sanas mi rodilla, yo voy a leer la Biblia de principio a fin. Entonces, me aprendí un pasaje en la Biblia que es muy popular, ¿no? Dice, que dice, busca y toca la puerta, ¿no? Entonces yo vi que se entrará, busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá. Y yo veo esta preciosura de mujer, algo bien especial que mi abuelita me había enseñado. Los católicos siempre cargan un rosario. Yo veo ese rosario y yo diría, ah, esta es católica. Y me acerco con toda la dulzura y le digo, mira, si tú eres católica, me puedes responder una pregunta. Y ahí sus ojitos brillaron un poco, sonrió un poquito, ¿no? Y empecé yo a ver los ángeles dando vueltas. De repente un violín empezó a sonar y mi corazón empezó a palpitar. Y yo digo, hay ángeles en este lugar. Y la veo y le digo, mire, es que estoy extraviado, me encuentro a la iglesia más cercana. Y me dice, ¿tú eres católico? Dije, los ángeles hablan. Y esta mujer, le empezamos a hablar y le digo, sí, soy católico. Pero es que hace tiempo que estaba por aquí, pero me extravié, me encuentro a la iglesia más cercana. Y me dice, ah, qué bueno, ¿y a cuál iglesia ibas? No se decepcionó tan nuevo, yo era pandillero, conocía toda el área donde estaba. Y una de las parroquias donde yo había ido a hacer negocios se llamaba San Antonio de Padua. Y le digo yo, ah, yo iba antes a San Antonio de Padua. Y dice, a esa voy yo. Y me dice ella, pero ¿tú ibas a misa ahí? Sí, le digo, ¿de qué? Ahí iba todo el tiempo con mi familia, pero vivía en otro lado de la ciudad, pero aquí no conozco, no sé cómo llegar. Y me dice, ¿y a qué misa ibas? Yo puedo responder a la primera. Y me dice, ¿vas a la misa de una? Sí, a la misa de una. Ten cuidado, cuando una mujer te quiere hacer preguntas, es porque está a punto de destruirte. Yo pensé que era porque estaba interesada, pero ¿qué? Viene la siguiente pregunta y me dice, ¿a qué hora llegas? ¿Un buen católico llega cuándo? Unos 10 minutos antes, por lo menos, ¿no? Entonces yo le digo, ah, 10 minutos antes usualmente. Y luego viene la pregunta más linda y me dice, ¿dónde te sientas? Y Dios se quiere sentar conmigo. ¿Dónde se siente un buen católico? Al frente, al frente, digo, al frente. En ese momento esta mujer se volvió otra vez un limón torcido,
caminó y siguió de frente, me ignoró por completo. Yo dije, ¿qué hice? Y digo, dime, ¿qué pasó? Y dice, mentiroso, hipócrita y falsante. Para ir a esa iglesia y encontrar asiento, tienes que ir media hora antes. Para sentarte de frente, una hora antes. Me mandó a la pobre. Eso fue la primera vez que yo sin darme cuenta, quizás yo andaba buscando a una mujer. Pero ese fue el día que Dios se cruzó en mi vida para mostrarme la dulzura del amor. Porque esa jovencita quizás me mostró sus culpas, pero Dios estaba por mostrarme el camino a la salvación. Porque yo después no dejaba de ir a la iglesia todos los días. Todos los días, a las 12 estaba allí para Dios que aparecía a la 1, ¿eh? Y eventualmente apareció, y así fue como Fray Manuel regresa a la iglesia. Después de 11 años de estar en la calle, tuve un encuentro personal con el Señor a través de la Renovación Católica Carismática en Foster, en esa parroquia, San Antonio de Pablo, y el grupo de oración Nueva Esperanza. Y ese día Dios se empezó a revelar, me empezó a encontrar y se empezó a quedar conmigo de una manera como yo jamás pensé que era posible. Y hoy, cuando nuestro hermano Monseñor Billy Peña nos hablaba de cuando Santo Tomás se encuentra con el Señor, es la realidad de nuestra vida. Es que el Señor nos encuentra a donde estamos. Y ahí encontró a Santo Tomás. Y le dijo, aquí está, ¿quieres ver la prueba del delito? Mete las manos. Mira mis llagas, aquí estoy. Y ahí se reveló. Pero lo más hermoso es que se quedó con Santo Tomás, porque él fue uno de aquellos que estuvo dispuesto a dar la vida por él. Hoy, el pasaje de hoy del Evangelio es tan particular, porque tiene un momento tan íntimo entre Jesús y Pedro que es excepcional. Uno puede pasar leyendo ese pasaje una y otra vez. Y lo excepcional de esto es lo siguiente, que le digo que el Señor nos encuentra, se revela y se queda con nosotros. Y mira lo que ocurre con Pedro. Con Pedro se revela y se encuentra con él de la siguiente manera. Pedro sabemos que es el que lo había negado. Yo no puedo imaginarme la noche oscura que estaba viviendo Pedro. Que todos lo habían visto. Que él había ido al sepulcro y vio la tumba vacía. Pero yo no estoy seguro si creyó. Él se debe ir a dormir, ha de haber estado triste, decepcionado y amargado. Y si un poco hablo, ¿cuándo veré al Señor para pedirle perdón? Ya habíamos escuchado que María Magdalena lo había visto y había encontrado esa dulzura de amarlo otra vez. Habían venido noticias de Maús que lo habían encontrado. Y hoy es la tercera vez cuando se aparece. Y no sé qué ocurrió cuando se apareció entre los apóstoles, entre los discípulos, y Santo Tomás no estaba ahí, pero quizás Pedro no tuvo el momento para hablar con él, de expresarle su dolor, su angustia y su preocupación. Pero esta vez ocurrió. Y están hablando como hermanos, como amigos. ¿Han tenido su momento usted cuando habla con alguien y le abre su corazón y dice, wow, no imaginé que yo podía hacer esto, no imaginé que podía expresar con esas palabras lo que estoy pidiendo? Pedro, estoy seguro que tenía un montón de cosas que decirle. Pero el Señor va a su encuentro. Y sutilmente le dice, Pedro, no. Pedro, estoy seguro que en ese momento
Él recordó la primera vez que lo miró. Luego Pedro se le queda viendo quizás a los ojos a Jesús, mientras Jesús con ojos de padre y de su mejor amigo le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, lo único que le sale a él en la primera vez es: te quiero. La segunda vez, desde más adentro de sus entrañas, le dice: te quiero. Y escucha el cambio. Esta vez viene Jesús y baja de nivel. Ella no le dice: me amas, sino que le responde con las palabras que él había podido expresar. Y le dice: Pedro, ¿me quieres? Ese silencio había sido prolongado. Y le dice Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y un quiero que me imagino que él quería decir: te amo. Pero él no se había podido perdonar. Y él solo pudo decir: te quiero. Y estoy seguro que lo abrazó y empezó a llorar con él. Y en ese momento pasó más en su mente. Porque Pedro no pudo decirle al Señor: te amo. Donde Pedro no se lo iba a decir. Allí lo encontró. Luego se reveló mostrándole esa vida en la cual había negado. Pero cuando pertenece el Señor con Pedro, es en el siguiente momento, donde habla y le dice: cuando niño, le dice, tú te vestías e ibas donde querías. Pero va a llegar un momento, le dice, que alguien vendrá, te seguirá y te llevará donde tú no quieres ir. Cada día que los frailes nos ponemos esta sobre, o el sacerdote se pone el signo, es una representación de ir donde no queremos ir, pero donde no necesitan. Y Pedro, cuando le dijo al Señor: no te quiero, sino que desde sus entrañas gritó: te amo. Y en ese mismo momento estoy seguro que Pedro vivió a plenitud la resurrección del Señor, la dulzura de la resurrección. ¿Por qué? Porque la dulzura alemana se muestra en el sacrificio pleno de la vida ofrendada al Señor. Y ese día, cuando muere Pedro, ese día, él no tuvo que decirlo, él lo mostró. Él lo mostró. Y yo quiero que usted se dé cuenta de que Cristo se va a seguir encontrando con usted. Se va a seguir revelando, pero va a permanecer con usted. Esa es la belleza más grande de la resurrección. Quiere conocer un poquito de nuestro hábito, ¿verdad? Les hablé un poco de eso. Ustedes, la mayoría, saben por qué nosotros tenemos estos en el voto, ¿verdad? Pero se los explico, ¿no? Para que lo veamos. Miren los dos voluntarios, ¿me ayuda, hermano? Venga. Tome aquí, por favor. ¿Quiere ayudarme? Venga, por favor. Como se los di a Lucía, nosotros, nuestro hábito es bien particular, con la capucha, lo que hace un tipo de tao, ¿no? Y es en verdad una cruz. Si usted ve, al ponerme esto yo y abro las manos, es una cruz. Y todos los días nosotros, cuando somos novicios, nos enseñan que al ponernos el símbolo, hagamos la siguiente oración, ¿no? En la cual digo: me revisto con la cruz de Cristo
para ir donde Dios me necesite. No donde quiero, sino que donde me necesiten. Y ocurre algo bien particular, ¿no? Que eso es la soga, de la misma manera que le dice Jesús a Pedro el día de hoy. Pero lo particular de esto, nuestros tres nudos, agarra la puntita, ¿no? Ahí la punta. ¿Qué ocurre? Que son tres nudos. El primero es pobreza, ¿no? Que no podemos tener cuentas propias, auto propio, familiar. Siempre le digo yo, mira, va, debemos tu carro, me dice, yo no tengo carro, yo tengo un auto de la orden que me han asignado, dice, ¿no? No tenemos nada propio, lo compartimos todos juntos. Incluso el dinero cuando me lo dan es depositado en la cuenta común. Segundo es obviamente pobreza, castidad, que le entregamos nuestro celibato al Señor. Y por último está la obediencia. ¿Cuál será el más difícil? Dirán algunos de ustedes. Los tres. Pero depende del momento. Hay momentos en el cual la castidad puede ser horriblemente difícil. Hay momentos en el cual la pobreza es a veces casi capaz uno de sobrellevarla. Y naturalmente la obediencia cuando te piden algo es aún difícil. Pero saben, todo lo que yo les digo es verdad y concreto. Pero hay un problema con estos nudos que nosotros nos dan con esta soga, que las puntas que usted está tocando son las que siempre se me caen en el coño. Por eso es que está un poco amarilla la punta. Son bromas, no pasa eso, mira. Cae en la tierra. ¿Por qué les cuento esto? Es que a veces nos ocurren cosas divertidas, pero a veces también ocurren cosas en las cuales sufrimos. Y les conté eso al final, por la siguiente razón sencilla: que de cualquier cosa que parezca amarga y difícil de llevar en la vida, Dios va a encontrar algo dulce de donde sacar una margarita, una vida en la cual usted pueda glorificar a Dios. No importa la situación, no importa el momento, Dios se va a glorificar. Tarde o temprano, Él nunca se pierde, Él siempre está ahí. No cuando yo lo quiero, cuando yo más lo necesito. Pero aún más, cuando Él sabe que Él va a ser glorificado. Porque hay momentos como el de Pedro, el día de hoy, que quizás Él no hubiera podido decir, te amo, fácilmente. Y Jesús hubiera dicho, eso es. Pero quizás no hubiera muerto por él. Él no se encuentra donde estamos. Y un día, a San Francisco de Asís, lo encontró también donde estaba. Y esta canción que cantamos ahí abajo es muy especial para mí, porque habla de que el amor es amado. Y dice la canción que Francisco caminaba en el mundo. Yo quiero que por un momento usted entre a su mundo. Y que hoy no permita, no deje que salgamos de acá sin que Jesús rompa, transforme y libere su corazón de cualquier amargura que haya pasado. Que hoy sea un momento de gracia y bendición en la cual podamos aquí íntimamente glorificarlos. Y quiero que vean pensando en qué momento usted ha rechazado la fe. O le ha dicho al Señor, no te amo. Me aparto de la iglesia. A veces no lo hago así, pero la critico. Hago mal de mi sacerdote. O pierdo mi cercanía con él. Quizás yo me enamoré locamente de mi cónyuge, pero un tiempo después me fui infiel.
Oh, me fui infiel. O quizá el sueño y el amor, la cercanía con alguien con quien yo quería, me dejó. Y eso me dejó destrozado, me quitó el sueño y volvió algo dulce y una amargura. Oh, Dios quiere volverte a estar dulce. Cierra tus ojos. Piensa y lleva en tu interior lo más amargo que tú hubieras vivido. Enfréntalo. Tráelo a tu mente. Ese pecado que te destruye por dentro, enfréntalo. Tráelo frente de ti. Y dile: Señor, aquí está. Te lo presento y no puedo con él. He peleado con él una y otra vez, lo he confesado, pero vuelvo a caer. Santo Dios, bendito eres, Padre. Escuchemos esta canción. El amor no es amar. Quiero que tú empieces a gritar el amor no es amado, pero sobre todo a clamarle a Dios que hoy te sientas amado de una manera como jamás nunca te has sentido. Santo eres Dios, bendito y alabado eres. Escucha el clamor de tus hijos, mientras cantan esta alabanza. Santo eres Dios, santo, bendito eres Dios. Gloria a ti, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor, por tus hijas, por tus hijos que acá hoy buscan esa presencia, que rompan esas ataduras del mal. Fama y poder. Entrégaselo al Señor.
Puerto Rico, que está hoy de retiro, viva una resurrección de verdad. En la cual usted y yo podamos descubrir que hemos vivido amarguras, pero no se compara a la dulzura de la resurrección. Oh, santo eres Dios. Yo te alabo y te bendigo por tus hijos, por las bendiciones que esta noche les has dado, para que esta dulzura que empiezan a vivir nunca la pierdan. Vamos a pedirle, Señor, en esta tarde, que nos permita vivir esa gracia, esa dulzura de su amor en nuestros corazones. Que nos permita arrancar cada día más de nuestras vidas todo aquel dolor, toda aquella tristeza, toda aquella amargura que no nos ha permitido ser felices en nuestra vida. En esta tarde, todo este día que el Señor nos ha ministrado a través de su palabra, a través de las alabanzas, Él ha venido sanando nuestros corazones, nuestras vidas. Dispongámonos ya al final de este retiro, en esta tarde, en esta gran celebración, en esta presencia eucarística de un Cristo vivo y resucitado, para que también podamos cada uno de nosotros resucitar con Él. Pidámosle al Señor en esta tarde, vamos a entregarnos totalmente en los brazos de Jesús, para que Él arranque de nuestros corazones todo aquello que no nos ha permitido verdaderamente ser felices, que no ha permitido reconocer a Jesús, que siempre está caminando a nuestro lado. Y que hoy podamos decirle: Señor, hoy quiero entregarte todo mi ser y abandonarme en tus manos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y empieza, Señor, a sanar nuestros corazones, a arrancar de nuestras vidas todo aquello que nos ha permitido, Señor, encontrarnos cara a cara contigo. Bendito y alabado y glorificado sea tu nombre. Quizás, mi querido hermana y hermano que estás aquí en esta tarde, quizás ha depositado tu amor, tu confianza, tu cariño en manos equivocadas en esta vida, y quizás has cerrado tu corazón al verdadero amor. Y hoy Jesús te dice a ti: ábreme tu corazón, déjame entrar en él, déjame sanar las heridas de tu corazón, déjame purificar tu corazón, déjame arrancar de raíz todo aquel resentimiento y dolor y amargura que la tristeza y el dolor han venido forjando en tu vida. Hoy quiero sanar este corazón. Abre tus labios, abre tu corazón, levanta tus manos y inclina tu rostro hacia el cielo y dile: Señor, aquí estoy para que sanes mi corazón. Aquí estoy, Señor, para que rompa las cadenas que no me han permitido poder ser feliz y alabarte y reconocerte como lo que eres, como el Dios de la vida. Bendito y alabado sea tu nombre, glorificado sea por siempre. Oh, mi hermano, en esta tarde abre tus labios y empieza a alabarlo, porque la palabra dice que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas grandes y maravillosas. Y esta tarde es el día de la victoria, esta tarde es el día de tu gran bendición. Bendito sea Jesús, alabado sea por siempre. Que nada te detenga a abrir tus labios y bendecir al Dios que nos da la vida. Bendito sea, Señor Jesús, alabado sea por siempre. Oh, Señor, mi alma te alaba y te bendice, Señor, por aquellos que le cuesta reconocer tu majestad y tu gloria. Bendito sea, Señor Jesús, alabado sea por siempre y glorificado sea, Señor Jesús de Nazaret. Tuyo, Señor, es el reino, tuyo, Señor, es el poder y la gloria. Bendito sea, alabado sea, santo eres tú, Dios de los ejércitos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alábalo. Alábalo para que suceda algo grande en esta alabanza. Alábalo para que hoy se rompan las cadenas. Alábalo para que hoy Cristo sea glorificado en tu vida. Alábalo para que hoy salga de aquí revestido de una vestidura nueva. Bendito sea Dios. Alabado sea, Señor. Bendito sea el Señor.
Llena mi vida de tu amor,
¿Dónde está mi querido hermano con tus manos levantadas? Que el Espíritu Santo de Dios te llenó la vida. Ahí donde está, pide el Espíritu Santo que hoy te haga una criatura nueva. Ahí donde está, pide el Espíritu Santo que transforme tu vida. Ahí donde está, pide el Espíritu Santo que te sane. Pide al Espíritu Santo. Él está aquí para romper las cadenas. Él está aquí para liberar a su pueblo. Él está aquí para sanar a su pueblo. No te distraigas de nada. Sigue alabando al Señor. Sigue alabando. Bendito sea el Señor. Mueve el Espíritu Santo. Honra la saya. Aquí está el poder de Dios sanando. Bendito, sigue cantando al Señor. Sigue alabando su nombre. El poder del Espíritu Santo se está cayendo en este lugar. Santo, Santo, honra la saya. Ucunda la santa la iria. Bendito y adorado sea tu nombre. Dile que se mueva a ti. Muévete en mí. De Nazaret, en el nombre de Jesús echamos fuera toda opresión, en el nombre poderoso de Jesucristo cancelamos ahora todo espíritu ahora de tristeza, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo espíritu de depresión ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad corporal y espiritual ahora en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de contienda, de disgusto, de pleito, de enojos ahora por el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, ahora declaro, Señor, en tu nombre ahora, libre a este pueblo, libre, Señor, libre para alabarte, libre para glorificarte, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito sea, bendito sea, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Levanta tus manos por mi sangre y di conmigo en este momento: Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, entra en mi corazón, entra en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, en mi alma y en mi espíritu, y dame, Señor, y dame, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, la paz de tu Espíritu Santo, la paz de tu Espíritu Santo, y que esa paz, Señor, perdure en mi corazón, perdure en mi corazón, para poderse manifestar, para poder a las personas que me rodean, a las personas que me rodean, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Y amén.
Dios, que nuestro espíritu vaya digiriendo todo lo recibido. Paz que solamente Dios nos da, profesamos orgullosamente de que somos católicos. Yo siempre soñaba tener este momento para orar y sobre todo para sanar, y qué mejor momento para hoy profesar nuestra fe, saber que vale la pena ser católico, y es hermoso vivir la fe que Dios nos ha confiado. No necesitamos ir a ningún lugar para buscarlo, que en casa tenemos. Y le invito que de una manera sincera y con amor, con la dulzura de amar en su corazón, diga hoy conmigo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Y la vida futura? Amén. Qué lindo si eres en él. Por lo tanto, confiando en que Dios está entre nosotros y que nos escucha, presentemos nuestras intenciones y a cada invocación vamos a responder. Por tu amor y resurrección, escúchanos, Señor. Por tu amor y resurrección, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, en diversos países sufre persecución por el Evangelio, para que obedeciendo a Dios antes que a los hombres, sepa dar testimonio vosotros de Jesucristo, roguemos al Señor. Por tu amor y resurrección, escúchanos, Señor. Por los que se ganan el sustento en trabajos penosos, difíciles, los pescadores, los agricultores, los mineros, los que atienden los servicios públicos, para que su trabajo sea debidamente valorado y se sientan comprendidos y agradecidos, roguemos al Señor. Por tu amor, escúchanos, Señor. Por los creyentes que hacen presente a la Iglesia en el mundo del trabajo, para que sepan dar testimonio de Cristo en sus ambientes, roguemos al Señor. Por tu amor y resurrección, escúchanos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que podamos reconocer al Señor como el discípulo Juan, roguemos al Señor. Por tu amor y resurrección, escúchanos, Señor. Padre, también te pido
por las intenciones especiales, por los ingenieros, por los enfermos que hoy se han presentado en la intención de mis y por los difuntos, por quienes estaremos orando durante el siguiente mes. Oremos al Señor. Por tu amor y resurrección, escúchanos, Señor. Y pido de una manera especial por cada uno de ustedes, para que la dulzura que hoy han vivido no la pierdan y que la puedan compartir y ser testigos de ella con los demás. Oremos al Señor. Por tu amor y resurrección, escúchanos, Señor. Tomemos un silencio para también ese silencio caer nuestras intenciones personales al altar. Oremos al Señor. Por tu amor y resurrección, escúchanos, Señor. Dios amor y bondad, tú que hoy nos has permitido experimentar la dulzura de tu resurrección, permítenos, Señor, vivirla, compartirla y ser testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Yo casi nunca hago esto, pero quiero hacer algo muy particular que yo sentí en mi corazón, Félix Pimentel. Yo en día hace tiempo quería traerlo a Puerto Rico. Y hoy dijo él que cuando llegó sintió algo muy especial. Y cuando terminó su charla me dijo, Frank, yo siento de que Dios, me dice, quiere que sigamos trabajando juntos. Él me dijo de una manera bien concreta, me dijo, cuenta conmigo para lo que necesites. Y Monseñor Willy Peña, mientras estábamos atrás en el almuerzo, los religiosos y Félix y los hermanos, estábamos hablando de que aquí en el centro capuchino antes se hacían retiros de la mafia, entre otras actividades, en la cual la renovación católica carismática, los diferentes movimientos traían miles de personas. En un momento dicen que aquí había mil y algo personas en el evento. Yo les digo, en el nombre de Dios, que si Dios me trajo a este lugar es porque en Estados Unidos Dios me permitió hacer un evento para 10,000 personas en la cual invitamos a Félix Pimentel. Yo les digo que si es su voluntad, Puerto Rico no solamente se ha levantado de un huracán, sino que las divisiones espirituales que vivimos como iglesia. Y aquí en este lugar tal vez no quepamos 10,000. Pero para la gloria de Dios, yo quiero que te apoye los ministerios que hacemos, porque vamos a hacer algo grande para Puerto Rico. Que sea lo que Dios disponga para empezar esa obra hoy, porque siento de que así como ellos un día están en Estados Unidos a un grupo de 3 muchachos, no digo ni no, para atrevernos, arriesgarnos para Dios, yo estoy seguro que Conora como religioso y sacerdote también nos puede reemplazar, responder y sobre todo apoyar en esta misión, y que sea su voluntad. Si tú te permitías visualizar, te vas a llevar un tiro, quizás la vida no va a estar ahí. La vas a tener aquí, porque todo ser humano también está aquí, se va a traer todo el pueblo de Dios a la mano. Le confirmo esa profecía, porque quizás no era el día hoy, sino que cuando Dios lo dispuso. Pero la razón por la cual yo invité a Félix y a Monseñor Willy Peña es para mostrarles a ustedes y a nuestro hermano Fandri la calidad de predicadores que existen en la Iglesia Católica. Y que nosotros a veces no apreciamos lo que tenemos. ¿Y dónde está Fray Gabriel? Se fue, hermano, por ahí que se hizo. Pero todos saben, o a él le puedo preguntar esto: ¿dónde vamos a poner la tarima hoy? O Villarán estaba. ¿Dónde va a estar esta tarima supuestamente?
tiempo de Dios no sea nuestro. Dejemos que la obra inicie. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosamente la iglesia te presenta, y puesto que es a ti quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo de Pascua, en la cual nos has permitido convertir nuestra amargura en la más pura dulzura, porque continuamente te ofreces por nosotros, nos encuentras, nos revelas tu amor y permaneces para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el pan y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración.
Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunidos aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te presentamos, Señor, a todos aquellos que fueron presentados al principio de la Eucaristía, a todos nuestros familiares y amigos difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Te presentamos a todos los enfermos y las intenciones especiales al inicio de la Eucaristía te presentamos, y todas nuestras intenciones particulares, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Francisco y Santa Clara de Asís, San Pío de Pietralcina, San Oscar Arnulfo Romero y el Beato Carlos Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el Espíritu de Cristo resucitado, demos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión, para hacerlo de la manera más ordenada posible, va a haber en esta esquina, para esta sección, alguien va a ir inmediatamente al coro, y luego el resto viene en medio y se va a distinguir entre los ministros que terminan al frente. Los ministros que terminan van a venir a unirse, entonces mantengan la vista y que se va a, y vamos a hacer la parte más actual posible para que ustedes puedan pasar libremente.
Cristo es el pan bajado, vino del cielo, que ha venido a darte vida y salvación.
Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Son muy amables, se sientan por favor para los comerciales de televisión. Primero, debo iniciar dándole gracias a cada uno de ustedes porque ha hecho de este día una gran bendición y especial a quienes estuvieron en los tres retiros, lo cual se llevó una tripleta espiritual a ustedes. En nuestro próximo evento, si desea ya inscribirse, si nunca ha hecho el retiro Caminando con San Francisco y Santa Clara, es un retiro muy precioso en el cual profundizamos en la espiritualidad de San Francisco y Santa Clara, y hay muchas sorpresas en ese retiro. Entonces, ya lo hicieron. El próximo son temas nuevos, ya conoce los previstos, pero va a poder escuchar nuevas charlas. También el 31, primero y 2, el 31 de julio, el 1 de agosto y el 2 va a ser el trigo de Santa María de los Ángeles, que es nuestra fraternidad, el cual es también el perdón de Asís. Así como para el día de la misericordia se recibe indulgencia, pena él, todo aquel que asista a esta Eucaristía ese día recibe indulgencia penal. Entonces manténgase al tanto, esa es una de nuestras actividades más cercanas. Luego en septiembre tendremos el encuentro Padre Pío, lo cual es otra gran bendición, lo cual es un lleno total. Siempre tenemos más de 250 personas, y sabemos que será de gran alegría para cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, probablemente hay una sorpresa en Italia, entonces ya veremos qué el Señor nos permite para este encuentro de Padre Pío. Y si va con un poquito de Heimdash, mejor le va a caer el tiempo. Entonces, nosotros le teníamos algo para ustedes, lo que estaba colaborando con él, es que como regalo íbamos a tener unos dulces, ¿no? Recordando la dulzura de la resurrección, y no los bastan. Entonces, llévese todos los brazos gitanos que pueda, ¿eh? Después de pagar lo que le dieron. Lo siguiente, es muy importante también para nosotros contar con su apoyo. Si usted desea ser un benefactor del centro, hay una inscripción donde se puede inscribir, pero mayor que cualquier otra cosa. Estamos con un tranque actualmente de la construcción, el Dios que oremos para que todo vaya de acuerdo al plan de Dios, ¿no? Hemos tenido una discusión bonita con el tiempo, con la ventana, con esto y aquello. Y estamos orando para que sea la voluntad de Dios, ¿no? Entonces confiamos que la próxima vez que tenga usted ya va a despertar un nuevo cuarto nuevo, y la próxima vez el retiro no va a ser de un día, sino que sea de dos días seguidos, ¿verdad? Entonces, con eso, les doy gracias. No sé si hay algo que se conmigo, pero el Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Y a cada invocación respondemos amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias.